Hola amigos y amigas, venimos a hacer una revisión y presentación de este hilo de polipropileno virgen me lo pidió una chica porque lo puse en mis redes, es un nuevo material que lo venden en Estambre San Miguel es una fábrica que ya tiene 30 años que creen o sea que nos estábamos perdiendo de mucho. Es un hilo, como les dije, polipropileno virgen al 100%. L luego vamos a ver eso porque también hay otro tipo de polipropileno. No vamos a decir las marcas porque pues afectaríamos a los demás. Pero vamos a explicar eso también. Este lo tenemos de venta en estambre San Miguel, tanto en Ciudad de México como en Chiconcuac. En Ciudad de México está a la venta en, en el pasaje balvanera entre Correo Mayor y Las Cruces, entrando por República del Salvador o República de Uruguay, locales 23 y 25. Y la gran noticia, a mí me mandaron estos colores, miren como ustedes pueden observar. Porque les dije que me gustaban los tonos de azules y me mandaron como cuatro tonos de azules. Este es número 18 próximamente. Está entre 480 y 500 gramos. Este tiene un costo de 50 pesos, me parece. Pero el notición, la noticia. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 monederos, y mire, son de buen tamaño. Este me quedó un poquito, ya, lo, ya le hice con negro, también es de la duquesa. Tienen más de 46 colores. Imagínense: ustedes pueden iniciar un negocio. Compras, creo que vale 50 pesos. Compras tu tubo. Haces 11 monederos. Los llevas a forrar. Los puedes vender a 80 pesos. O si es con boquilla en 100. Y te imaginas, ya iniciaste su negocio y puedes comprar más tubos y venderlos, porque la verdad se venden muy bien. Miren, estos son los acabados ya de un monedero. No me gusta cómo los tejen por el cierre. La verdad se me hace un acabado muy, no muy bonito. Miren, esto lo hacen los profesionales. Aquí, por ejemplo, miren, un cierre. Dos cierres, aquí nos caben las tarjetitas, aquí el cambio, ahora sí que están geniales, este ya lo tenemos en el canal de YouTube. Para el próximo video, miren, de hecho los dejé aquí porque este es punto nuevo, ustedes ya se dieron cuenta, este también no lo tenemos en el canal, lo vamos a tejer aquí con ustedes. Para el próximo video o este o este también. Que miren, son nuevos puntos. Y la verdad están geniales. Este es un nuevo acabado. Que no lo tenemos en el canal. Para el próximo video se los hacemos. Este vamos a ver el teléfono de WhatsApp para que ustedes puedan adquirir. Si no saben a dónde está, que les den más información. Si quieren un precio de mayoría O también: 55-62. 11 91 47 y 55 12 98 04 54. Manden WhatsApp porque a veces no está en servicio el teléfono y es horario de tienda de 9 a 6 de la tarde. O sea que si mandas el mensaje a las 9 de la noche te van a contestar el otro día. Es que no crean que no quieren contestar, es horario de tienda. Y ya podemos hacer un emprendimiento para una bolsa para una bolsa necesitamos una bolsa mediana necesitamos dos tubos dos tubos y nos va a salir una bolsa espectacular ya como ustedes vieron este para el próximo video nos vemos y cualquiera de estos dos monederos porque la verdad yo tengo más de 100 puntos en monederos pero nada más tengo como 50 y tantos es que todavía nos quedan. Me encanta a mí tejer monederos, bolsas, a pesar de que sabemos otras técnicas. Este, para los que fueron a, a la plaza a festejar con nosotros el Día Mundial del Tejido, también Selenosa nos dio unos paquetes. Y les voy a enseñar a manejar esas técnicas que nos dieron. Nos dieron una varita mágica y unas agujas. Esos videos también van a venir próximamente. ¿Sale? Bye bye. Hasta luego. Y recuerden, el 13 de julio, Día de la Tejedora y el Tejedor, y nos vemos enfrente de la iglesia Regina Coeli. ¿Sale? Bye bye. Yo me ando despidiendo, pero ¿qué creen? Les voy a decir para qué más, aparte de bolsas, monederos, carteras, pueden utilizar este hilo. Pueden hacer un top porque es delgado para tres, número 3 tres milímetros. Pueden también hacer, se utiliza para hacer hamacas. También es que es un hilo muy versátil. También lo podemos utilizar para hacer un tapetito. La verdad, infinidad de cosas. O también para hacer llaveros, ¿por qué no? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye, bye.